Del 17 de noviembre al 13 de diciembre se realizará en Mazatlán la Expoferia Canaco 2021. En un evento realizado sobre la Avenida del Mar, se presentó a las 6 candidatas a reinas del comercio y se dio a conocer el repertorio de artistas que estarán presentes en la feria, entre los que destacan los Cadetes de Linares, Colmillo Norteño y Punto Final. Roberto Lem González, presidente de Canaco Mazatlán, indicó que se cumplirán todos los protocolos sanitarios que marcan las autoridades para que los visitantes tengan una experiencia segura. A todos los colaboradores o a todas las empresas que van a estar participando con nosotros, lógicamente les pediremos hacer lo propio. Estaremos en continua vigilancia de que se estén cumpliendo los protocolos. Como ya vieron ustedes, tenemos a una de las atracciones más importantes en juegos del país, donde ellos van a estar en cada vuelta que dé cada juego o cada atracción mecánica, van a estar sanitizando cada uno de ellos para que los visitantes que se encuentren en la feria se sientan seguros. Además de los tradicionales juegos mecánicos, se contará con cabalgatas, presentaciones artísticas y diversos atractivos para todo público. En la edición número 36 de la feria participan 150 empresas, las cuales podrán promover sus productos y servicios. La Expoferia Canaco se realizará como es costumbre a un costado del Sam's Club y la entrada general costará 100 pesos, con acceso a prácticamente todos los atractivos y juegos ilimitados. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para Las Noticias TVP, Kenia Fernández.